Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Zoom competitivo. Tengo el placer, el privilegio, el agrado de estar con dos tremendas figuras de este desafío Latam eh, que se nos viene para este fin de semana con los dueños de casa, con toda la magia del sur. Llega a desafío Latam con la Copa pasqui jukes de este sábado. ¿Cómo estás, don Pasqui-Wolf? ¿Cómo estás, jukes Bien acá, compadre. Súper bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Neme? Bastante, Ajá. bastante bien. muy Con mucho hype de este subcompetitivo, competitivo, con mucho hype de, de este lo que se nos viene para este fin de semana. Tú, Pasqui, ¿cómo estás? Bien, bien, bien aquí, eh, incorporándome, pero bien contento, ansioso. Un placer real estar en este subcompetitivo. competitivo. Claro, ¿Se te cumple, te cumple un sueño? Pues, dime que sí, dime que sí. Absolutamente. Pokémon que quería venir a este programa y ya lo logré, así que me retiro. Del listo, juego. listo. Lo sacaste, en... lo sacaste de tu checklist. Me voy directo a Pokémon Snap ahora, a sacar fotitos. <laughs> oye, 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 no te me adelantes tanto, no te me adelantes tanto. Eh, bueno, hay que, yo creo que hay que empezar de lleno nomás con el contenido, no alcanzarnos eh, un poquito en, en, en presentaciones, puede que quememos un poco los temas que tenemos que conversar, que va a ser un capitulazo del Zoom. Así que los voy a invitar rápidamente a que hablemos de lo que fue una noticia que salió la semana durante la semana pasada, que no quiero dejar pasar, que tiene alguna... O sea, la comunidad de Pokémon siempre como que hay, hay, hay haters dando vueltas y siempre que pasa algo deja, como que deja a más gente como no contenta que contenta, entonces no quería dejar pasar esta oportunidad para que nos vayamos directo y nos movamos al contenido porque tenemos eh, bueno, ya habíamos visto el anuncio de Pokémon Snap, había salido que iba a haber este New Pokémon Snap pero lo que llama poderosamente la atención y empezó a hacer mucho ruido a la gente es como lo bonito que se ve el juego y automáticamente la gente que hace dice, ay, ¿por qué Super Chill no se ve claro. igual de bonito? Ay, ¿Por qué ay, los, los, los desarrolladores de Super Chill hicieron todo mal y se preocuparon del pasto en vez de los Pokémon, la de Restricted y bla, bla, bla y todo eso? Eh, la verdad es que el juego se ve genial, juega con los paisajes de una forma increíble porque claro, el plus, o sea, el, el hecho de poder sacarle fotos a los Poké Tienes que encontrar esos ángulos bonitos, o sea, no. Como que un Pokémon Snap sin, sin esa magia, no. Como que no, no, no prendería. Pudieron ver al. Pudieron, de partida. ¿Conocieron alguna vez el Pokémon Snap original? ¿Tuvieron el privilegio? Mira, la verdad, yo sí conocí el Pokémon Snap original. Nunca tuve 64 eso sí. Siempre lo, lo jugaba en casa de amigos. Pero era súper divertido. Era un juego divertido. Y la verdad es que este juego. Eh, probablemente sí lo compre porque se ve súper se ve bueno. Las gráficas, como dices tú, son espectaculares. Realmente muy bonito. Pero también igual se entiende que el trabajo gráfico aquí tiene un contexto distinto. Es un juego de fotografías, no hay. No, no están los movimientos de los que no, no hay ataques, ¿me entiendes? Entonces igual se justifica que tiene que ser visualmente completo. De hecho, fueron. Conocimos Instagram antes que Instagram gracias a Pokémon Snap. Fue una un claro. precursora a una red social que, bueno, vino años, años después. ¿Tú, Pasqui, tuviste alguna incursión? 30, o sea, 30 de abril es la fecha que sale el juego, bastante cerca, bastante próximo. Sí, la verdad es que sí, tuve la oportunidad de jugar el Snap de 64, ya pero no me llamaba mucho la atención, particularmente al lado de Pokémon Stadium era un poquito distinto, pero yo igual creo lo mismo que Yux, igual creo que me voy a, voy a adquirir este juego, se ve bastante interesante y para, para darte un respiro en realidad de lo que es el el Pokémon sí. Espada Escudo entonces tienes ahí un break y una forma distinta de jugar me imagino que va a traer su dificultad igual entonces eh, no creo que sea un juego tan easy así que me gusta me gusta me gusta mucho como tú dices las gráficas están eh, alentadoras se ven bien creo que, que tiene buena pinta muy 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 buena pinta sí igual a mí me asusta un poco o sea yo en general soy un fanático de la línea de Pokémon pero de la que agarrarse a madrazo no la de los peleas y como sí. que todas las otras líneas media o sea todo lo que es spin o sea, que spin no que no se agarren a, a, a combos como que, como que no sé cómo jugarlo como que no estoy jugando Pokémon como que no lo entiendo eh, partiendo por el Pokémon Shuffle, que nu nunca me, nunca me, me agarró y es una de las mecánicas más simples de, de los juegos solo que en vez de colores tenía ahora las caras de los Pokémon bueno claro meten el typing y hacen muchas más cosas pero ni siquiera eso me terminó enganchando versus siempre lo típico de eh, no sé, Charizard contra el mundo Y que tu Charizard le gana a todo el mundo <laughs> eh, eh, Siento que aquí este juego No sé, cómo eh, me, me tiene un poquito preocupado no. Lo que pasa, no, es que bueno Yo puedo hablar desde mi punto de vista A mí me gustan los spin-offs de Pokémon No uh -huh. todos, pero sí he jugado muchos eh, No sé, como dices tú, el Chaffel Jugué también el Pokémon Quest De hecho el Pokémon Quest lo jugué un montón ¿no? O sea, ni te imaginas No sé si lo conoces, Neme, tú un juego como de de Pokémon en cubitos, alguna vez lo viste, estaba para Switch y para celulares. Ese juego lo jugué un montón también, eh, y de ahí, bueno, los Pokémon Pinball, Pokémon TCG, todo lo, todos los spin off así como soft de Pokémon, los jugué. Y lo más probable es que sí me envíe con este un poquito, ¿vale? Ah, está, está, eres como el público objetivo, sí, por cierto, querido. Y eso, sí. que, y eso que también juego la línea principal, siempre. ¿sí? Sí, obvio. Soy fanático de Pokémon en, en su totalidad. En, tu, en todos sus <laughs> colores y formas y tamaños posibles. Yes. Y, y, y Don Pasqui, ¿usted cree que, 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 que esto de sacar fotos eh, es la tendencia actual o, o, o ya no? Eh, un juego que puede que enve haya envejecido mal y esta nueva versión no funcione. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que todo lo, todo lo relacionado a Pokémon, dependiendo de, del apego que tengas por la franquicia, eh, genera igual hype. Eh, al final, eh, quieras o no, vas a tener un acercamiento. Así como pasó con Pokémon Let's Go, ¿Les go se llama, cierto? Sí. Eh, lo mismo. Entonces, no, obviamente, para los que les gustan más, como tú dices, el, el punch y punch de, del competitivo, eh, en este caso, el, este juego es totalmente distinto y hay, yo creo que hay que darle una oportunidad. Pero yo personalmente eh, espero, espero buenas cosas de, de este juego y, y a ver qué más se viene de aquí, de, aquí, de aquí en adelante. Pero me gusta, me gusta mucho, como les digo, desde que vi la. Yo, yo le, le, le tengo, ese, le tengo esa, esa aprensión de juego de lanzamiento que, claro, va a aprender porque es Pokémon, pero como una o dos semanas más. ¿no? O sea, como que no va a ser un juego como de largo aliento. Esa es mi, como me, mi, mi aprensión. Que en realidad es como, claro, inviertes en un juego que, que juegas como dos semanas o tres semanas. Como que quizás eso me, claro. me tiene un poco medio así como. Uh, pero bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. 30 de abril es la fecha. Eh, no puedo dejar pasar la oportunidad para, ese, para... Muchas gracias, Rena, por esa sub. Muchísimas gracias por ese prime. Y ahora sí, porque no podía... Tenía que, teníamos que hablar de esto de Pokémon Snaffo, si no era un poco raro. Pero ahora sí quiero saber de ustedes, de su fin de semana. Pero de su fin de semana ligado a Pokémon. Porque este fin de semana tuvimos que jugar la Players Clasificatoria para la Players Cup 3. Cuéntenme de sus experiencias. Partamos por Pasky que fue un gran héroe de la Players Cup pasada estuvo a un Guillotina de la gloria viejo a un Uy, Guillotina de la gloria no eh, me así acuerdo, que no me duele. era <laughs> ve, 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 veía hasta Players me imagino Pasqui, como con una revancha personal con un odio hacia todo lo que pudiese tener Guillotina pero cuéntanos cómo te versus la anterior no cómo fue ese ese Pasqui que ya venía con más, con más experiencia versus ahora este Pasqui que quería Hice irse tranquilito, hice irse, irse la segura, no sufrir tanto y bueno, y matar todo lo que pudiera tener guillotina, obvio. Mira, la única diferencia con respecto a la player pasada fue en la composición del equipo que armé para jugar. En este caso, bueno, Juke sabe que, que me fui con un equipo ultra ofensivo. La idea era ganar partidas y lo antes posible juntar el puntaje y clasificar. Así que en ese sentido, a diferencia de la vez anterior, que fue con un equipo más estándar, un poquito más controlero, esta vez fui a repartir golpes a lo bruto. Cabeza pistola nomás, me fui tú Urchi. ¿Sabes qué? Eh, cuando uno juega, bueno, aquí es VO1 también y es ladder, entonces igual eh, de repente estas estrategias es más pasivas, más de posicionamiento, más de... O sea, y, eh, te prestas más al crit, te prestas más en caer en los gimmicks, te prestas más para muchas cosas. Entonces cuando uno va, como dices tú, uh -huh. cabeza pistola, eh, va a ser el que... El que el que chanta la cabeza pistola más rápido es el que termina ganando el match y como esto es veo uno, en ese sentido igual ayuda, ayuda creo ese planteamiento y es menos estresante también porque... Sí, mira, la verdad para armar este equipo fue así como rápido, así como fue Tundurchi Urchi, eh, Fini Inzi, después tenía Reggie Rock con Witness Policy y para complementar el equipo y aquí le doy los créditos a Jean Paul que estuvimos ahí trabajando un poquito con, con el equipo previo a la Players y eh, por das Clubs y das club okay. era el que el Bulldogs y el Witness Policy de Reggie rock y teníamos los dos escenarios. Entonces eh, se complicaba un poco la partida y nos íbamos con... Con la roca. Con, la roca se clubs Abríamos Tundu clubs, y ya el oponente no sabía qué hacer. Yeah. Entonces era dejar caer, dejar que muera Tundu y quizás meter el, el TR y ya nos fuimos para adelante. Y viene Reggie rock por detrás y... Eh, revienta todo. Así que no, fue... la roca la es roca muy buena, viejo. La roca es muy buena. La roca gana, la, 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 la roca clasifica a todo el mundo. Sí, es, es demasiado <laughs> buena. Eh, 1640 y tantos, creo. 1640? Y como, sí, y fueron como. ¿Cuántas peleas? Como 16. Porque el primer día yo le conté a los chicos que fue como un 9-1 y después fue como un 16-3, una cosa así. Muy bien. Y, y Sufriste jeje, poco. ¿ah? ¿eh? Fue, fue un trámite para Pasqui. fue, Dijo, pucha, <laughs> ¡Ah, lata <laughs> perder. Horas de mi vida jugando Pokémon. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer por lo, por la gente. Se sienta, juega, ya, listo. Misión cumplida. De hecho, ni miraba el otro equipo en Yo iba a pistola. Tun ducks. pistola. Oye, y. Algo, algo que te haya salido que tú hayas dicho. o aunque, aunque haya perdido, así como que no le haya resultado. A mí me salió, por ejemplo, un team de Chansey con Chaco, con todo esto cáncer que no le funcionó porque en, en Dinámica Dynamax esa estrategia está súper perjudicada porque se basa en el minimize y bueno y todas esas cosas mm. eh, pero ahí estaba tratando de sacar wins ese amigo como que casi como que los años anteriores uno veía esa estrategia y decía oh qué maldito yo casi que lo vi como con, con un poco de pena porque la tenía que tryhardear mucho, ¿Te, te tocó algo así como raro me tocó tres veces el mismo equipo se ¿Tres? acuerda que un día les conté que me tocó este equipo de Snorlax eh, belly drum, Compusta. que tiene la valla que le da prioridad. Ah, uh -huh. Ese equipo me tocó tres veces y me lo jugaron las tres veces tal cual. Así oh. que, la, le, como, a ver, es fácil distinguir a ese Snorlax que se tira el belly Drum y que no activa valla. Entonces, entonces era claro. como turno uno D-Max, turno dos Max Guard al D-Max y ahí Urchi hacía su trabajo y adiós gordito. Así que eso creo que fue lo más insistente que me tocó. Y los demás fueron equipos súper estándar, yo creo. Equipos esperables, Benucual, Colosal que en realidad estaba un poquito a mí me salió, harto re, me salió harto me viejo y no tenía cómo entrarle era un matchup que pues, yo descuidé oh, dije ya sí. no importa y no no tenía cómo no tenía cómo era, sí, de bueno, repente es, este es difícil muy difícil es muy difícil es que aparte todo es más lento que regigigas como que ese base 100 de speed sin sí. la sin el nerf de la habilidad si no tienes nada más rápido como que soporté te lo baja porque el Wisin o protege, o no sé, hace tao, o wow, lo que sea. Igual va a vivir ese turno y ¡pah! El Rey Giga te revienta. ¿Cómo te fue a ti? Con... Perdón, perdón. ¿Qué no, más vas a decir? A terminar, pues? que me pasa con Wisin que yo veo a Wisin cada vez que, que, que me enfrento a y Giga y voy a mirarle los stats a ese bicho porque no sé cómo diablos siempre ah. <laughs> las arregla para sobrevivir los tres turnos de D-Max. Sí, sí, es <laughs> verdad. Y de repente uno dice, no, tiene poca Special death? te vive todo. Digo, pero pasa? ¿Qué pasa? O oh, tú dices, ya, ahora le voy a pegar en defensa, eh, algo efectivo, normal. Ah, sale con una berry rara y es como, uy, bicho desgraciado. Ahora sí, Julio, por favor, te, cuéntame, cuéntame, ¿cómo estuvo tu experiencia? Tú creo que no habías jugado las, los clasificatorios anteriores. De hecho, eso, eso quería decirte. Bueno, eh, el año pasado, cuando se jugó la primera versión de la Players Cup, yo fui, pero cometí el grave error de armarme un equipo eh, full meta, siendo que yo no jugaba meta en ese tiempo, nada, uh -huh. o sea, cero meta. Y solo, solo para probar, en verdad. El, fue, jugué el primer día eh, y la verdad es que no me fue tan mal, creo que quedé 9-6 si no me equivoco. Pero el, por temas, obviamente que no, el equipo lo armé muy rápido, no, no quise seguir jugando y tampoco, tampoco pude. Y para la segunda edición de la Players Cup no jugué porque no tuve tiempo para hacerlo. Bueno, entonces eso, eso, era, 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 era es un te temona, la vez, ¿eh? es un temona, son 45 peleas que uno dice sí, 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 pero claro. es, es, harto, es harto tiempo ¿Sabes qué? Ese, ese fue mi error, pensar que eran las 45 peleas. Yo siempre pensé mm. que había que jugar las 45 peleas mm. obligatoriamente como para que te alcance el puntaje. Claro. Y resulta que consultando bien con los chiquillos, me dijeron: Oye, ¿sabes qué? En verdad tienes que alcanzar el puntaje si lo consigues el día uno, chao. O sea, y era. Y yo dije: Ya, entonces no es que haya que jugar 45 combates, en verdad podía jugar menos. Entonces resulta que esta vez sí me preparé. Dije, ok, como hay que conseguir el puntaje, voy a armar un equipo una semana y media antes eh, con un amigo de España. Nos pusimos a armar un arquetipo que me acomodaba a mí, obviamente, con los Pokémon clásicos, mis, mis viejas confiables. Sí, pues Pero bueno, es bueno, que, sí que de, de verdad hay que ir con cosas así. O sea, tampoco conviene. Eh, salirse mucho de la zona de confort porque sí. aparte son 45, bueno en el peor escenario cuando se necesite sí. se rajuña punto a punto son 45 peleas entonces sí, no, hay nada, no hay nada más desagradable que jugar 45 peleas con un team que no te guste o con un team que sabes que no lo piloteas bien o que tan hackeado, y como que, ya, como que ya les agarra un poco de bronca a los pokés ellos no tienen sí. tanta culpa y, y, no los puedes cambiar porque ya, ya te ya los metiste en la. Está bloqueada la Battle Box. No hay nada que hacer. Entonces no hay nada peor que eso. Así que es verdad que hay que jugar cosas que a uno le, le gusten, le sientan bien, eh, le funcionen. Porque es de largo aliento. Y ojo que ustedes no, 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 me imagino que no se han aventurado a jugar con dos cartuchos. Ahí son 90 peleas. Se con, puede. Ah, claro. Tú lo puedes jugar con un Sword y un Shield en tu misma cuenta online. Se puede. Eh, se puede. Y tío Pokémon te va a tomar el puntaje con más. O sea, el, en serio, el, se, el se podía hacer eso. Junto. Sí, se puede hacer eso. Ya, lo hubiese entonces, intentado, yo tengo los dos cartuchos. Entonces, por ejemplo, tú podrías haber Uf. usado uno para hacer eh, solo un run en, no sé, para videos claro. de YouTube, por ejemplo, y otro eh, para Exacto. decir, no, con este voy a jugar más en serio, por ejemplo. Podría jugar un meme y un honor team normal y a ver cuál, a cuál de los dos le va bien. Eh, es útil lo de los dos cartuchos cuando, no sé, tiene, de repente tienes la mala suerte que te pones a jugar y te salen des muchas desconexiones porque, bueno, tercer mundo, ¿cierto? De repente pasa. Claro. Eh, y ahí es complicado empezar a, a remontar cuando tienes eh, factores externos. Jugarme el volumen. No, pero ahí te, escuchas, ahí te escuchas bien, ahí te escuchas bien. Oye, te oye, que, pero qué curioso que lo menciones porque a mí me pasó que yo jugué el día uno, el día uno quedé 10-5. Eh, quedé como, como con 1560 puntos, 1570, algo así. Me faltaba todavía un, un poco para subir a los 1600. Y el día 2 jugué 6 duelos, los gané todos y llegué al tiro a 1632, que fue el puntaje con el que terminé. Y fue como, ¿y ahora qué hago? O sea, le jugué solamente 15 duelos, ¿me entendí? 16 duelos. Bueno, sí, tiene, y, y, quería seguir, y quería seguir jugando. Pues claro, porque el equipo, no quería, el bajar, me encan... puntaje, no quería claro. bajar el puntaje. El equipo uh -huh. me encantaba. Y, y, y máxima más, ni siquiera podía ocuparlo en clasificatorias porque el equipo se bloquea, o sí. sea que me quedé con el equipo bloqueado, que tenía ganas de jugar, no había que hacer. Y ahora que me dice ahí, eso, bueno. Ahí te hubiera venido de perfecto, así como bueno, ahora te estoy el segundo cartucho, a lo mejor nos va bien. Exactamente, exactamente. O sea, nos va mejor, o, o nos aseguramos con otros puntos. Porque claro, con claro. 1632 ya aseguras, y ya con el otro te puedes aventurar a no sé, a tratar de llegar a los siete para poder sacar el bike, cosas totalmente así. Exactamente. Eh, pero yo se lo para es que tener harto aguante. Si piensen que para jugar 45 peleas a veces el tiempo no alcanza o uno igual hay un umbral donde uno puede jugar Pokémon también, pero pues si uno puede jugar así como ¡ah! por muy cabeza pistola que juegue como Pasky hay un, un límite igual. Acá son 90 peleas, o sea, no, este, alguien que te lo, yo lo he hecho te digo que termino pero la semana entera termino arrastrando secuelas de haber jugado todo el fin de semana eh, Pokémon. Pero lo vale, muchas veces sí lo vale. De repente hay veces que o uno tiene un mal inicio o uno puede darse estas licencias de jugar más un Team for Fan un meme y otro para pa como de veritas. Y apaña, apaña un montón. Eh, bueno, acá en el, en el disco de Desafío de la TAM, aprovechando que teníamos harta gente, obviamente de la comunidad de la TAM, nos aventuramos a armar un ranking tentativo. Es difícil reunirlos a todos, es por no decir imposible, porque esto como es online puede jugar cualquier persona literal, ni siquiera tiene que estar vinculada ni conectada al mundo de las redes sociales y puede claro. jugar y puede ir romperla y no hay cómo saber quién eres hasta que llega la Players Cup y no se registra y no participa porque no tiene idea de nada, pero, pero juega igual el torneo, igual hace puntos así claro. que yo creo que estamos llegando como a ese límite de puntos y, y se nota que igual la gente eh, he visto menos puntajes altos que la vez pasada no sé, no sé a qué atribuirlo si, si estuvo más difícil desde la tan mismo o ya los japos y los gringos y los europeos también, como sabían que estaba esto de la ronda by en el con altos puntajes, se volvieron locos y, y hacían el juego imposible. Pero se notó. Yo, yo vi menos puntajes altos que la vez pasada. Claro. Y de hecho, qué bueno que hayas hecho eso de, de ranquear eh, de forma artesanal, por así decirlo, los players latinos, porque igual te sirve como por último referencia para uh -huh. saber más o menos cómo estás. Porque así, finalmente, pues. si tú agregas a eso más jugadores, o sea, yo creo que se van a tener una tendencia, es como una muestra, digámoslo así. Así que igual sirve. Sí, sí, o sea, evidentemente no vamos a llegar a los 256, pero ya con más de 100, estamos llegando a los 150, creo, uno ya se empieza sí. a hacer la idea, porque aquí la gran pregunta que sale de todos lados: Oye, con mis 1570, ¿me alcanzo o no me alcanza? ¿Cuánto fue el corte de la vez pasada? Y ahí uno con la calculadora en mano empieza a ver si es que se, o sea, se clasifica o no, o empieza a especular como cuál es el corte o no. Entonces ahí Exacto. tratamos un poquito de responder esa pregunta, pero no sé si vayamos a responderla bien. Eh, ¿Algo más que quieran comentar de la Players? Eh, ya se puede ver el resultado online, pero evidentemente todavía no hacen el filtro por, la so por zona, que es lo que nos importa. Esta sí. información suele salir. Eh, ármense de paciencia, gente. Esto va a salir como en febrero, pero como la segunda, tercera semana de febrero. Así que ármense de paciencia. Lo importante, sí. muy importante, es que tengan la cuenta de Play Pokémon vinculada con la cuenta de Nintendo. Y hayan aceptado entrar al programa de Play Pokémon. Si no hacen eso, da lo mismo que le hayan, sean el mejor puntaje de la Players Cup. No les va a llegar la invitación y no van a poder participar de la Players Cup. Así que antes de que pase eso. que ojo, hay. En la TAM, cerca de 60 personas no jugaron el torneo final. Porque o se cayeron vinculando cuentas. o no se registraron en el Battlefield a tiempo. O mandaron. O no mandaron el team. O sea de verdad la TAM en ese sentido es bien malo para leer las instrucciones, y para seguir las reglas y para seguir lo que le estás pidiendo así que desde ya nosotros en nuestro servicio de utilidad pública le decimos a la gente <laughs> por favor vayan a su cuenta de Pokémon vincúlenla con su cuenta de Nintendo vayan a la parte de Play Pokémon Program y pónganle el ticket de que aceptan y venden su alma a Tío Pokémon y con eso <laughs> están listos eh, creo que eso queda un bonito cierre, no sé si quieres comentar algo más de tu de tu Players, Vasqui. Eh, ¿con, con, ¿Con qué resultado te sientes conforme para la, para la próxima Players? Eh, Tundurchi, eso, Tundurchi. Con Tundurchi, pero no, pero. Eh, vamos. No. <laughs> no, no, y espero, espero empezar, para, para comenzar, o sea, espero poder jugarla ya, porque uno a veces se propone muchas cosas, pero igual la Players claro. en la etapa de, de 2.56 eh, en el primer clasificatorio regional, eh, como que te demanda un tiempo importante, así que espero. Primero que todo, tener el tiempo para jugarla y de ahí es más, eh, tratar de lograr de nuevo el top 16 y de ahí, si es que las guillotinas lo permiten, poder eh, avanzar. <laughs> el dios guillotina. ¿Y tú, Jux, vas con alguna expectativa o, o ya la experiencia por sí sola ya es... No, en... mira, la, la verdad, sí tengo... O sea, voy a intentar clasificarme al top 16. Creo que esa es como mi meta para esta primera competición, porque en realidad es mi primera competición online... Y obviamente siento que igual tengo las armas como para poder jugar, así que quiero intentarlo. Quiero intentar el desafío. Sé que puedo llegar al top 16. Eh, de hecho, yo vi al menos los combates de Pasky Wolf y, y siento que el nivel, igual, o sea, pese a que hay jugadores que son profesionales, o sea, yo he visto mucho como mucho es el nivel de, de la competición. Siento que tampoco estoy tan distante de lo que se juega ahí. Entonces creo que sí puedo hacerlo. Así que sí, no, voy con todo, voy con todo, chicos. Si es que me clasifico, voy con todo. Sí, yo creo que sí se clasifica, o sea, por lo menos con los puntajes que vimos, yo creo que sí. Pues bien, no solamente la Players Cup tuvimos este fin de semana, sino que tuvimos desafíos Latam, como todos los fines de semana, eh, queridos. ¿Pudieron estar atentos de lo que fue la copa de este fin de semana? Una copa evidentemente un poco perjudicada, hasta cierto punto, ¿ah? ¿eh? Igual tuvimos una convocatoria no menor, más de 160 personas jugaron en esta competición. En paralelo con la Players Cup. O sea, esta gente, de verdad, que cuando yo les decía que había gente que jugaba 45 peleas, Estos lo llevan al extremo. No solamente juegan 45 peleas, ah, sino que aparte juegan un día entero, un BO3, 7 rondas. No, no paran, no paran de jugar Pokémon los chicos. Eh, Qué bueno, igual, porque pudo, pudo haber a esta gente en la, en la Copa de, de Juanfi. Pero sin duda que es como, viejo, damos un respiro, ¿cómo vamos a jugar tanto Pokémon? Así que sí, eh, tuvimos la copita de Juanfi, eh, fueron siete rondas de suizo dividido en dos flights, eh, pero pero antes de entrar de lleno hay que comentar los números que tiene el desafío de la TAM. En vísperas de lo que trae la copa de ustedes, chicos, hemos llegado finalmente a los 500 inscritos, lo que significa más de 1.500 dólares en premios. ¿Alguna vez pensaron que íbamos a llegar a esto cuando tío Nemeles golpeó la puerta? Eh, le golpeó el Instagram, no me acuerdo cómo, cómo llegué. Eh, le golpeó el WhatsApp. Pues algo así como: ¿tienes un minutito para hablar de Pokémon? ¿Tiene un dijimos, minutito ¿verdad? para hablar de la palabra de Arceus. <risa> <risa> claro, claro, sí. Yo recuerdo que, o oh, eso fue hace mucho tiempo, la verdad. No pero, fue hace tanto. Llevamos si eh, un mes y medio nomás. Pero fue como... antes, a, antes, antes, antes. Ah, bueno, que sí, programas. sí, claro. Bueno, octubre, pues... octubre más o menos. No, puede ser, sí, puede ser. De octubre, sí, sí, noviembre, ser. octubre, noviembre, sí. Es que había que sí, jugar, sí, Había sí. que juntar a los Avengers. No era fácil. No era fácil. <laughs> pero recuerdo que sí, la idea pintaba para bueno, pero yo creo que, que no esperábamos este nivel de, de que la gente se involucrara y lo tomara tan a pecho. hemos visto Me llama la atención también que hemos visto. Hartos players de renombre, entonces eso yo creo que igual la hace más, más lindo. El, sí, el, hemos llegado el no solo a la comunidad latina, que esta iniciativa nace, nace para y por la TAM, sino que eh, la gente de otros lados, porque es un circuito igual entretenido, ¿no? Eh, hemos, llegado a lo, hemos llegado a Estados Unidos, hemos llegado a Canadá, eh, a las Europas también. Eh, de repente hubo un Japo hueveando un día, no sé si al final se inscribió. <laughs> Pero el, hor el horario lo hace bolsa. El viejo el tiene que jugar como de a la una de la mañana. Una güey como que no anda a acostarte. No, no. Pues qué, qué hacía? Tiene que jugar de la una de la mañana a las nueve de la mañana. No, porque se vaya a acostar. Pero ahí estaba preguntando, y con un buen español. Ahí ¿eh? Google Translate, bien, 10 de 10. Yo... Pasaba piola, pero claro, él preguntaba siempre por zona horaria de Japón. Y evidentemente se notaba que no, no hablaba español. Eh, por tu Luis, lado, que jugar, que, querido Yux, ¿cómo, cómo, ¿cómo está el hype? Ahora que ya no, de, de verdad te toca. Ahora te toca, ahora, ahora te toca a ti. vivir el desafío de la Tama. Antes lo vivías un poquito más de espectador, pero ahora, ahora, ahora te toca a ti. ¿Cómo, cómo está bien. ese hype para el fin de semana? No, harto, harto hype tengo, compadre. Me, me preparé ya para el fin de semana, todo. Y, y la verdad es que a mí me gusta castear combates. Me gusta eh, ver combates, revisarlos. Y este, a, aparte tú estás como más relajado, porque cuando tú juegas. Y vas, obviamente, tú eh, contando lo que está pasando. No es lo mismo, porque tienes la presión del combate, ¿me entiendes? O sea, de tomar las decisiones. Ah, ver el combate de otra persona y verlo como desde la vista de un tercero es mucho mejor. Es mucho más divertido y puedes analizar cosas que quizás no ves en tus propios combates. Así que no, me, me, parece, me parece interesante. Tengo sí, harto no. hype, compadre. Bueno, bueno <laughs> Paz, que tuvo la, la oportunidad de colaborar con Penguin en su copita. Sí. Y, y, y... y lo, pasó, lo pasaste muy bien. hay ¿eh? una faceta que no... ¿Viste como quitáis tu bulla en ¿no? un principio? Después te dejaste llevar ahí con, con Penguin. Yo creo, creo que reuniste una muy buena experiencia cuando hiciste esa. Ah, esa en la eh, segundita copa. Sí, la verdad es que sí. Fue como la primera vez que me enfrenté como a castear un, una, un torneo grande. Quizás había hecho algún par de partidas, a lo mejor con los chiquillos o con George. En, eh, pero más allá de eso, y fue como el debut con, con Mr. Penguin. Así que contento en realidad. Se dio todo bien ese día. Fue súper fluido. Así que. Eh, bueno, después que Penguin me rogó y me suplicó que lo acompañara, yo tuve que acceder, obviamente. Pero cómo, no, <laughs> no, pero, ¿cómo no? no. Pero cómo no, dije yo. Entonces, bueno, está bien, le dije: te acompañaré, no te dejaré solo. Pero sí, fue una experiencia fantástica. Eh, <laughs> Qué okay, estúpido, George. Eh, sí, eh, fue una linda experiencia, la verdad. Eh, una, una, la coordinación fue buena desde antes también. En, en, entre rondas tam íbamos. Aclarando dudas, así que no, fue súper fluido, lo pasé muy muy bien. Así que espero que este fin de semana podamos eh, repetir lo mismo. Ya esperemos que sí, y bueno, esperemos que haya harta gente igual conectada al Twitch para, para ver las partidas. Se viene, ya, ya vamos a hablar más en detalle de lo que nos traen chicos para su copa. No podemos no dejar pasar la oportunidad de comentar lo que tuvimos este fin de semana, como yo les había comentado, con la copa de Juanfi BGC, este querido. El jugador de patas cortas le dicen algunos, eh, eh, bueno, muy argentino también, cierto, muy, muy, muy canchero, como, como todos los argentinos le ha ido muy bien a este chico en estos últimos años, un, un referente latino sin duda, muy al estilo de los trasandinos, pero bueno, es eh, lo que en lo que toca y se, por mi parte se, se le quiere con sus con su con su, con, con su hay paz que completo, creerlo, hay que sí, con lo que significa él como como, como jugador y como personaje. Eh, claro, y tuvo esto, esto que yo les había comentado Quizás un poco la merma de la gente Pero insisto, ¿eh? acá si uno era organizadito Igual podía jugar las dos cosas Por mucho que terminaras después Con pokebolas por los ojos Pero podías jugar las dos cosas Porque lo, la, la Players Cup te permitía Como organizarte sábado y o sea, Jueves sí. y viernes, guardar el sábado Para pa la Copa Juanfi Y después seguir el domingo qué sé yo, O seguir el, el sábado en la noche si quedaste picado Porque te fue como el reverendo orto Y podías seguir jugando después toda la noche pero bueno, 166 inscritos fueron los que par terminaron participando. Se dividió en dos flights. Eh, de siete rondas jugaron cada uno. Más o menos, acá les tenemos a los jugadores que se hacen día 2 desde el primer flight. Eh, destacan varios nombres. Bueno, aquí este muy cargado al lado latino, eh, este, este flight. Probablemente casi todo. Bueno, y España evidentemente. Eh, tiene el debut de. Vuelve a las pistas don Dorian de Perú, que estaba más retirado que nada. Y ahí hace mete un día a dos. Tenemos nombres como Widest, que está, la está rompiendo en desafío de la TAM. Llega como, no sé si cuatro top seguidos. No sé si tercero o cuarto en el ranking. Saludos a él, eh, chico desde México. Eh, tenemos, bueno, hay, hay. Bueno, tenemos a Dark Sports, que ganó el, efectivamente sí. la Copa de Penguin, que fue la que casteó Pasqui. O sea, igual hubo gente pese a que era un fin de semana complicado igual hubo gente que se la ingenió y que ahí está y que dijo presente eh, al menos haciendo día 2 y en el otro flight eh, también un poquito menos aquí hay menos gente eh, eh, como que quedó un poquito dispar no eh, y nada aquí también de México Aras Vera también ha hecho cuanto top en desafío de la TAM se le ha ocurrido eh, también vuelve Perro T de de Perú como que este esta fue la copa de Perú de, como que revivió a los, a los, a los que andaban menos perdidos en Perú inclusive, ya hablaremos, aunque es un poquito de spoiler pero ni tanto, que el ganador de la copa es nada más y nada menos que Don Gabo de Perú, ¿no? Don Gabriel Durán chico que en Seniors hace top 4 en, en ese mundial, así que un chico que se, se requete contra maneja en, en el competitivo y ahora en Masters ha ido puliendo y ha ido consolidando su carrera, muchas gracias a Jack Peter por esa raid. Eh, y bueno, aquí les muestro un poco el cuadro, no, no se ve tanto en detalle, pero el top 63-32 me parece. Eh, cómo quedó y cómo fue armándose el cuadro. Los ganadores, el top 8 y los teams eh, que involucraban, destacan por supuesto Gabo con este team de Rio Pacer, ¿cierto Pasqui? Con el Registil táctico. <risas> <risas> Oye, esa palabra la he escuchado mucho el último sí. tiempo. Oye, vale. se vieron, vieron muchos Registil en el Top Cat. Sí, está... hubo tres Registil me parece en el Top Cat, hay un team de lluvia con Registil de Bakemono que casi ahí las... La de hecho Bakemono fue compañero tuyo en la Players, hizo... me parece que también hizo Top 16 ¿ah? Ahí con, con un compañero de, de, de caído en la Players, ahí estuvo ahí Top 4, eh, destaca Casti también, muy a lo Kasti, Eh, muy a su estilo, team muy defensivo, muy style, que bueno a él le resulta súper bien pero sí, tres, como dice usted Registil en el top. Y por ahí veo una roca, ¿no? Y al menos una roca, dos rocas. Yo feliz con la roca. Lástima que esté el, más abajo de Registil. Bueno, son detalles. Para mí, sí El primer poke de Joan, ¿qué es? Un Scissor. Es un Scissor. Un es un Scissor. Un Ay, pero ¿cómo? Mejor ¿Cómo, jugador de la TAM. ¿Cómo no reconoce? No lo veía bien, por eso preguntaba. ¿Cómo? Ah, ¿no? ah, ya. Fue, fue, fue sarcasmo. Yo dije, ¿cómo? para que no reconoce ese su sprite favorito. Todavía lo estoy viendo. Oye, no, pero es el mejor jugador, ese es el jugador con más huevos de la Copa, huevón. llegaron Lleva a cuatro y así son, un, un grande, un grande. Sí, y es una Copa bien variada en cuanto a la representación latina, Perú, Venezuela, Colombia, México y Argentina. Debo decirlo que 10 de 10 y evidentemente España que nos acompaña es como el invitado eh, invitado de piedra, siempre ahí dice presente España, pero bueno, se, se, les, se les agradece y se les quiere también porque le han dado igual un gran soporte a lo que desafió la TAM. Eh, en cuanto a los números de la copa, acá destaca, destaco algunas cositas bien importantes. Primero, bueno, de, de cara a lo que se viene para ustedes y quizás, quizás, si es que TPCI dice que Series 8 vamos a seguir jugando lo mismo, quizás, yo creo que no, pero en una de esas ya, ya se consolida como... Uno o dos, sí o sí, yo creo que es Tapofini y Rila Boom. Esto ya como que ya no, no entra en discusión. Eh, porque Tapofini es muy buena, muy versátil y como que lo que mejor le entra y lo que mejor lo puede parar es Rila. Entonces tiene mucho sentido que Tapofini esté como de los más usados por el typing, por lo versátil que es, por los stats que tiene y al ladito esté lo, con lo que yo mejor pueda parar al Poké que más se usa, ¿cierto? Rila. En un tiempo estuvo Urchi muy arriba. Bueno, obviamente muy... esto es, es un ranking de la Copa de Juanfi. No de hecho, bueno, está en el sí, también en está, Pokémon es, está. está bien alto. Pero acá destaco, destaco que estos, este ranking está en base a solo los, los teams que hicieron día 2. Y ahí Urchi bajó un poquito. Ah, uh -huh. Quizás la gente ya ha ido aprendiendo un poco cómo jugarle a Urchi Fu. Eh, que está roto, por supuesto, pero empieza a bajar un poquito. Y me llama de sobremanera que ya no está el caballo de hielo de moda ahora es por otro God. caballo ahora es el caballito emo eh, Spectre es que la está rompiendo y es que está de moda, ¿lo han podido sentir así ustedes? que, han podido, que cuando han jugado sí. o cuando sí, han no. podido armar cosas han sentido este alce del caballito emo y este como, no sé si debacle, pero como que ya la gente como que ya, ya aprendió a jugar la Glastier tiene muchas respuestas a veces y es como que ah, ya, ya no sirve tanto el caballo de hielo mejor me voy por el caballito emo totalmente o sea, ¿Se acuerdan que hasta antes de la salida de. de, de que llegara Inci cuando, cuando fue el lanzamiento del Pokémon Home? ¿Se acuerdan? Que ahí eh, se veía mucho en las primeras temporadas este lead de Arcanine Grimmsnar, que eh, Grimsnar te seteaba las pantallas, Arcanine uh -huh. te iba dropeando y te estaleaba el Dynamax. Y creo sí. que ahora con Spectre se repite lo mismo, pero obviamente con, con una velocidad mucho mejor. De hecho, el Spectre Support, el ofensivo es muy bueno, pero, pero creo que el Support es el que más he visto. Así que en ese escenario tiene, las tiene todas para. para bueno, droquía, tiene, tiene sí, el culo, yo creo pues. que eso le juega muy a favor a Spectre Que tiene. este Bueno, que también lo, lo tiene Dragapult, ¿cierto? Como que este doble rol, como que de repente hay alguien que lo puede jugar o full offensive. Claro. Que te, si no tienes muy buenas respuestas te va a hacer mucho daño. O como dice Pasky, que también puede jugar en este rol de support con Snar con Wow, ¿cierto? Eh, y ahí, claro, la velocidad le juega muy a favor. Y claro, que en cambio, Glastier. Como que no hay un glacier Super. O, o, o no. pega, o el caballo de ellos lo pega, o, o, o no pega. No, no tiene un punto medio como, como Spectrier. Entonces, claro, Exacto. en algunos teams quizás cuaje mejor un poco inclusive con, con el doble rol. Que sea full offensive y que a ratos igual tenga un rol de Super. No sé, en vez de prote que lleve WoW, por ejemplo. Cosas así que son herramientas que glacier no te entrega. Y por eso me hace, me hace mucho sentido que el caballito de M esté subiendo tanto y se esté consolidando tanto como, como Poké en, en el meta. Meta que okay, quizás dale. está de salida, ¿eh? eso sí, Uf. hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se ¿Qué, viene? ¿Qué, serie ¿qué eso? crees tú, Neme? ¿Qué crees tú, realmente? ¿Qué crees tú? Yo ¿Se creo se que en el ya, meta o no? Yo, oh, me encantaría que no, yo como que quiero cambiarlo. Pero también soy consciente que si lo cambiamos a los legendarios grandes... No, de, ahí no, no. de ahí no sé qué, de ahí no. Qué, 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 qué queda? No, no queda nada es más. Muy, es, como es, muy que jugu Juguemos es Muy pronto. Juguemos seis, Con seis legendarios. Si, si nos liberan todos legendarios ahora, <laughs> ya juegue con los seis. Mátense. mátense singulares, sí. singulares, singulares, singulares medio hoy. Podrían ser, <laughs> podrían ser, pero. Eh, no ¿Saben seis. qué? Lo que, lo que me preocupa personalmente, de acuerdo a lo que he visto y a lo que he probado, es que si metemos a los legendarios grandes, es ¿qué vamos a hacer con Sassian? Creo que está un Uf. peldaño más arriba que todos los demás y creo que está bien rotillo la verdad el perrito muy roto. y siento que igual este formato te va a significar sacian y otro legendario más el resto del tip no sé qué piensan ustedes la verdad si lo han visto en GSK pero yo lo encuentro de hecho muy, de hecho en M, muy, muy un torneo. sí po, sí pues hicimos un torneito de GSK yes y nada, pues eras así, como dices tú, Paz, que eras, hacían más, más el amigo de turno, más con que se llevaba bien en ese, en ese, ese día. No, hoy día estoy con ánimos de que ¡pum! Se hacían que funcionaba bien. No, hoy día estoy con ánimos de Growd, se hacían Groudos. funcionaba bien. Eh, es que claro, es, claro. Muy roto, es, es muy roto, es muy roto el perro. Eh, llama, llama poderosamente la atención porque siempre en este formato grande, siempre se hablaba de que el, el roto era Cernias. Eh, que este poke que tiene este ataque especial, que con el ítem se botea todos los ataques eh, por... Al, o sea, el Speed, el Special Def y el Special Attack por dos. Y como que nunca hubo una intención de algún tipo de ban o de, inclusive se rumoreó de que le, le iban a quitar Giovanni en algún minuto, no pasó. Pero TPCI saca a que literal para mí Sacian es como, dijo, yo nací para matar a Sernius. O sea, yo nací Deje... para que Sernius no haga nada cuando yo esté presente. Es una cuestión lo hicieron para eso. Lo hicieron Pero es impresionante. Eso, ¿no? sí. El typing hace mierda a Cernias. El ataque, por si Cernias quiere hacerse grande. La habilidad, por si quieren acompañar a Cernias con, con Incinerar para que no me afecte. Oh. O sea, lo tiene todo. Tiene otro typing para aprovecharse de la habilidad de Cernias. ¿no? Si de verdad es como. Dijo, conmigo, conmigo presente, olvídate de Cernias. Dijo, olvídate de Cernias. Entonces, como. Es como. Ah, es complicado ver esas señales de, de PCI. entonces Ahora, claro, crean este monstruo de Sacián para decir: Ya, ahora, ahora juegue con los legendarios grandes, pero no le vamos a dejar jugar con Sacián porque nos dimos cuenta que parece que la cagamos. No, no me hace ni un sentido. Eh... Es complicado, compadre. ¿Más sí, y mayor? Eso, eso yo creo que, es lo que lo que lo que me perturba un poquito, la verdad, si no te vieron esto siento que se va. Si ese meta en la alta competencia, o sea, llevar a Sassian y no llevar a Sassian te puede significar mucho entendiendo que van a, inicialmente puede ser así después se pueden encontrar un poquito la los counters y todo, pero siento que el perrito está ahí un poquito cochino, más de sí, la cuenta y en ese sentido él se va a centrar el meta, aunque el meta siempre se centra en algo pero pero lo, lo veo muy 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 fuerte, entonces ahí eso me hace un poquito de ruido la verdad eh, menos mal que no puede dinamaxizar, menos mal porque eh, o si no sería estaría demasiado romper, roto ahí. para aquí. Sí, de hecho una galería one hit que yo, o sea, que Bueno, una que un, otra teoría sí, que, que ha dado vuelta un poco en esto de qué nos depara para series 8, que yo también le veo mucho sentido, es quizá este formato tentativo que jugamos en no me acuerdo si fue en agosto o septiembre, el Battle of Legends, que era ah, con un con, que uno, era con, con un, uno con uno, no era con dos, era con uno, aunque tenía la gran salvedad que permitía inclusive los singulares que comentábamos en algún principio. Eh, puede ser. De, ahora, sigue la presencia de Zacian y sigue el mismo problema. Y quizá un poco peor, porque ahora solo puedes peor. meter un legendario. Sí, <laughs> pues, casi que. Pero eso te da como, como herramientas para decir: ok, series 8 es con un legendario, series 9 va a ser con dos legendarios. No, por ejemplo. Como que te, da, te da un poco a jugar en que. Eh, no tenemos este argumento de, bueno, si meten todos los legendarios ahora, eh, ¿ahora qué? O sea, ¿el ¿después qué? ¿Qué sigue? Al menos aquí tienen la fórmula la de, de, de decirnos, bueno, esto es lo que puede seguir. Vaya que pase otra cosa. Oye, Nm ¿pero ha habido alguna serie que ha sido exactamente igual a otra hasta el momento? ¿Alguna serie que se ha repetido exactamente igual? ¿O siempre hay por lo menos un cambio o una incorporación de algo? Eh, siempre ha habido algo, pero se acuerdan que en un principio teníamos unos cambios pero tan ba menores que eran era como pero, bueno, vamos, pero a, vamos eh, a... eran menores entre comillas porque lo que incorporaban eran eh, max nuevas que tampoco era tan menor po. o sea se iba liberando de a poco te acuerdas sí de repente, pero, era, metían a, pero, pero, metían pero. a, a la apra, qué sé yo etcétera. pero, pero ¿re recuerdo, recuerdo una serie que eran que metían dos que, creo que hubo una serie no me acuerdo cuál creo que fue Series 4, puede ser que metían dos eh, muy pocas que eran los que faltaban que, 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 que eran como Kingler y el, el Ah, el, sí, esa fue eh, la el, más fome, o fue la más el de basura, parece que era el Kingler y el Garbouder. Garbo sí. Y viejo, yo todavía no los veo ni, ni, ni en el raid, en el juego me salen para pa, pa jugarlos, entonces como <laughs> una, una, ¿Qué que pasó acá? como que ah, sí, series, no, series 5 no es, pues, debe haber sido Series 4 o Series 3, no recuerdo el número. Kingler y Macham, sí, están diciendo en el chat. Pero era claro, era un dúo que no, No, anda, como que no, no hubo cambio en el meta. Sigamos, por ejemplo, como lo comentas tú, el de Lapra fue Fue, fue potente. Sí, la incorporación fue de Lapra. De, de, de series 5, sabe. evidentemente, metieron a los iniciales con las habilidades ocultas, o sea, como que todos han tenido este pequeño... A veces no tan pequeño, cierto, eh, cambio en el meta. Entonces todo apunta a que debería haber por lo menos un cambio. Ahora. Debería haber por lo aún? menos un cambio. Sí. Y si no se basa en gigamax nuevos que estén escondidos que ya no porque no. la gente da data data al juego como apenas puede. No no no. Eh, ¿Qué más nos queda? Mira, nos queda es, nos es como lo que es como lo que dices tú. O incorporan un legendario quizás para esta pasada o va a haber baneo, muchachos otra vez. Yo creo. Sí. O se viene un baneo. Sí, se viene, Podría ser podría baneo. El tema del baneo es que tiene que ir de la mano también con, eh, con señales y actitudes de TPCI. Porque lo que hizo con series 6 fue como, ok. Series 6 es el formato oficial, pero todo lo que voy a organizar va a ser series 5. Claro. No, no tiene, tiene. No tiene ni un sentido. O sea, tiene que ir de la mano de, ok, vamos a hacer series 8 eh, con una lista de baneo y claro. la Players Cup se juega en series 8. Tiene, eh, eso te, tiene que. Que parecía obvio cuando salió Series 6. De hecho, la gente pensó que cuando salió Series 6 y salía, perdón, cuando salió la Players y salía que era Series 5 en la regla, la gente pensó que era un error. Sí, no como... pensó que, que era de verdad, que era un error porque ya habían anunciado Series 6. Y no era un error. Entonces, como, déjate de joder. Queda sí. poco, ¿ah? ¿eh? Queda poco para saber esto. Los rumores dicen que era esta hoy, semana. mañana, esta eh, semana. Ahora, no sé, estamos haciendo, <laughs> ahora. Hora para que, estamos haciendo hora para que pongan el anuncio, no, no sé, pero es como que va a pasar ahora, porque se supone que el primero de febrero ya tenemos que estar jugando series 8. Sí, lo que pasa es que históricamente siempre han anunciado entre el 20 y el 21 la, el tema del nuevo formato. Nunca esperan hasta días antes del 1, pues siempre lo informan los 20 y algo. Sí, bueno, ahí hay, hay un detalle no menor. Que siempre después del Zoom competitivo pasan estas cosas. ¿ah? No lo digo yo, vale. lo dice la ciencia, siempre. Uh. Siempre los jueves pasa con el invitado comentábamos algo. El jueves este tenía una respuesta. Así como pa. que parece que este PCI viera el Zoom competitivo. Así que me, me, o sea, mañana me... en la mañana cuando despertemos, viejo. Sí, la así noticia. que. juégatela. Juegatela, Jux. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver si es que juegas a, a, la, a la predicción acá en el Zoom competitivo. Porque acuérdate que el tío TPCI te está viendo. Así que si tú le dices a Tío TPCI. El próximo formato va a ser Little Cup. Viejo, mañana vamos a estar jugando a Little Cup. Así que juégatelo No, viejo, la, honestamente yo tengo un 50% de probabilidad de que va a haber baneo. La verdad. 50, más o menos. Ya, y el otro 50 es un no, y el, legendario. Y el, dos... y el otro 40 es que se va a mantener exactamente igual, que no ah, va a haber cambio. Perfecto. Y el 10 y, que y un llegan 10 los grandes. que llega algún grande. Algún grande. Ya, ya, okay. Puede ser uno o dos. Así. Okay, tú, Esa es mi predicción. querido querido que ¿tiene este números tan tan, tan categóricos? Yo, yo no podría hacerlo. Bro, yo creo que esta vez eh, TPCI nos va a callar la boca y vienen todos los pokés que todavía faltaban, ya sea. Sí, ah, Florita oh, puede ser. Ah. Todo, todo ahí. Pero sería, sería una ser. sorpresota. Sería con un, una sorpresota. Con, un, con una actualización que está disponible a partir de mañana. ¡Oh! Mañana. ¿Te imagináis? Y ¡Oh! parche gratis. Un parche gratis, más encima. No. Explota, explota la internet. De nuevo, con, de nuevo con haters diciendo ¿Por qué no pusieron legendarios legendario grande? Ah, nunca hay como darle el gusto a la gente. <laughs> no, bueno, imposible darle el gusto nunca, a todos. Imposible. No, Pero bueno, verdad, volvamos a, no. a lo que nos convoca a lo que nos reúne. Evidentemente podemos seguir hablando de estas teorías conspirativas para largo, ¿no? Pero estamos en, ¿cierto? en este modo de desafío de la TAM y estamos terminando lo que es el periodo el del Mid-Season Pass, lo que los reúne a ustedes dos para este fin de semana. Luego de eso quienes se inscriban ya para la parte final de Desafío de la TAM tendrán que ent entrar en este modo del final pass tenemos grandes copas también en, en esta última parte de, de Desafío de la TAM la copa de Lalo que va a abrir luego la copa de George Silver cierto que quizás va a tener alguna colaboración Epa. con ustedes yo creo que sí ¿eh? yo creo que sí eh, la copa de Ponca y, y Cho, y cerramos con campeón mundial cierto de Latinoamérica Don Ralstud cerrando el el la última copa así que no, no me he dado ni cuenta Ya estamos Ya llevamos más de la mitad Esto ha pasado muy rápido No, no sé No sé cómo agarramos Tanto vuelo pues eh, Y como es comentario Sobre la misma Recuerden que Estamos en el Mid Season Pass Y esto Después de la copa De ustedes chicos Ya no corre Así que la gente Que no se ha inscrito Por favor Recuerde que es Una inscripción única Donde si tú te inscribes Ahora tienes derecho A jugar todo el Desafío de la TAM Pero el único diferencia es cuándo te inscribas Así que para la gente Que aún no se inscribe Que está dudosa Ah, por favor, que lo haga antes de la copa de ustedes, o si no, va a sufrir este pequeño castigo, ¿no? De, de un dólar. Tampoco es un castigo tan grande, pero evidentemente todo, todo peso sirve. Y ya, ahora sí que sí. 23 y 24 de enero. Copa Pasqui-Jux, Pasqui y jux <laughs> ¿Qué cosas? Qué, 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 ¿Qué han pensado? ¿Cómo ha estado este brainstorming? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? Bueno, ustedes han trabajado juntos varias veces, han hecho varias cosas juntos, así que esto en ese sentido no es ninguna dificultad. ¿Pero qué cosillas? ¿Qué cosillas? Pues? <laughs> cosilla? Ah, bueno, ya, eso queda allá en la interna, <laughs> eso ya queda allá en la interna. <laughs> ¿Pero ¿qué, qué cosillas han podido? Que nos puedan contar, hay cosas que pues, me imagino que no se pueden contar, que van a quedar de sorpresa, pero ¿cómo ha sido este proceso? No bien, así un, un, como dices tú, con Pasqui ya nos conocemos, de, incluso antes de Pokémon que nos conocemos. Eh, y ya dentro de todo lo que es el, el tema de la creación de contenido, hemos hecho varias colaboraciones, hemos hecho equipo, eh, hemos hecho incluso Team Report de cuando él le fue en el tema de, de la Player's Cup. Así que en, te, en términos de trabajar con Pasqui ya hay experiencia, estamos bien con eso. Ahora, obviamente, eh, bueno, justo en la ciudad donde vivimos, eh, por temas de sanitario, estamos en cuarentena nuevamente, en Puerto nuevamente, pero, Y eso pero quizás puede... Puedes pedir mm. el permiso especial para ir a, a castear la copa de desafío de Latam, ¿no? No claro. está ese? O sea, ahora, ahora los permisos, de hecho, ahora son como. Viejo, saca el permiso. A ah, la guay que queráis en dos horas, pero no me avisís. Pero toma, ahí está tu permiso. Como que ya, claro. parece que ya dejaron de tener el permiso para el perro, el permiso para ir a comprar bienes de primera, de segunda, de tercera, de cuarta necesidad. Ahora es como. Tenéis dos, permiso. dos permisos en la semana, vos veis cómo lo usáis, vos veis qué así. Así que, ¿se, ¿se podrían juntar para hacer la Copa Pasqui y Jux ahí con un permiso medio, eh, no trucho, no, no, sino que un permiso medio, como en el fondo, como que quemáis el permiso en algo que yo sé que es importante, pero claro, no es de primera necesidad. <laughs> Oye, primera <en> <laughs> sí, necesidad. No, sí, 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 sí. Eh, no sé cómo te digo, justo nos, nuestra ciudad entró en cuarentena, entonces, igual eso quizás nos complicó el que nos juntáramos físicamente, porque hubiese sido obviamente un valor mm. agregado a estar físicamente eh, transmit eh, casteando juntos. Así que vamos a tener que hacerlo, obviamente, online. Y para, la, para el tema del stream, obviamente nos va a ayudar nuestro querido amigo George Nado. Epa, el... epa. Sí, es que, bueno, no sé si tú sabes, pero nosotros tenemos un canal en conjunto acá con los chiquillos de Puerto Montt, que es Pegas uh -huh. Channel, donde sí, sí, justamente sí. se va a hacer la transmisión sí. de la Copa Pasqui Yux. Entonces, sí, pues vamos a ocupar ese, ese canal de Twitch y George nos va a ayudar con eso, porque él, él le pega harto a Twitch. Nosotros con que estamos en YouTube más que nada. Sí, eso mismo les quería consultar. Aquí hay un poquito que se sinceren con, conmigo y con, por supuesto con la gente. ¿Nunca, nunca lo consideraron en YouTube? Eh, considerando que ustedes son generadores de contenido en YouTube. Y bueno, YouTube también permite eh, el streaming. Por supuesto que no es una plataforma para el streaming. Y ahí claramente Twitch saca más ventaja. Pero igual hay gente que saca sí. streamings en YouTube y, y les va bien igual. Porque la gente está acostumbrada a verlos en esas plataformas. Lo que pasa, Neme, es que con Pasqui conversamos, de hecho al principio se barajó la posibilidad de hacerlo en YouTube, pero el tema es en qué canal lo hacíamos, ¿me entiendes? ¿No? O sea, o lo hago en mi canal, lo uh -huh. hago en el canal de Pasqui bueno, Wolf. Sí. Entonces, finalmente después optó por algo más neutral. O sea, ¿por qué no ocupamos uh -huh. eh, el canal de Twitch de BGC Channel, que básicamente hemos estado los cuatro ahí? Eh, claro, igual no sé iba a que... estar George ahora como tras de claro, cámara, entonces, claro. Aparte, iba a estar George. Entonces fue como mejor por un tema de más neutral hagámoslo en Vegez Channel. Igual hemos estado antes ahí todos, así que estamos todos contentos con eso. No hay problema. Sí, sí, tiene sentido. <laughs> aparte, aparte, igual, eh, bueno, nosotros con Jux trabajamos también. Entonces tenemos, hemos estado últimamente con mucho, muy poco tiempo. Y eso también nos implica, por ejemplo, no, te, no tener experiencia en, en el stream como tal independiente de que quizás no sea tan, tan distinto a lo mejor a, a, a YouTube como, como un video que está más prefabricado y elaborado antes de subirlo. Entonces tampoco queríamos eh, ir como a innovar o a hacer las cosas a la primera y en ese escenario también por eso nos claro. sirve tanto la ayuda de George porque queríamos, quizás no teníamos el tiempo para, para estarlo probando tanto así que nos, nos queremos ir más a la segura, Exacto. la verdad, esto también influye. Y por eso vamos por VGC Channel con, con el gran ahí, George Nado, que, que va a estar tras bambalinas a, a por, apoyándonos. Y eso, entonces creo que igual es igual un factor importante, la verdad, no tener como el tiempo necesario, quizás para ir probando eh, en esta como inexperiencia, quizás haciendo stream. Exactamente. De y, hecho, y... De, de hecho aprovecho de decirte M, muchos nos han preguntado por qué no hacemos directos, eh, nosotros, o sea, con Paz, que qué sé yo. En nuestro, en nuestro canal norm, eh, normalmente. Y es por lo mismo que sepas que de repente el tema del trabajo eh, te consume mucho tiempo y no te da tiempo como para que tú puedas estar en directo jugando. Y a mí, al menos yo personalmente, no he querido, o sea, no quisiera tener un canal donde hiciera directo una vez al mes, ¿me entiendes? O sea, no me gustaría. Así que básicamente eh, es por eso. Sí, o sea, totalmente. O sea, evidentemente hay un tema de que uno igual quiere que las cosas salgan bien. Obvio. Eh, y en ese sentido, claramente, sobre todo si tienes este... Este apoyo de George, que ya es un capo en, el, en lo que es Twitch, eh, evidentemente que va en esa dirección, de, de que las cosas salgan bien. ¿Han... Tienen, a ver, aquí un poquito la, la, la papita, ¿ah? a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? ¿Van a estar los dos siempre? ¿Van a ir rotando? ¿Hay invitados? ¿Sorpresa aparte de George ahí en la voz en off? Eh, ¿hay, hay, hay, ¿Hay algo más que nos quieran? ¿O todavía están ahí en las conversaciones locas y no se puede confirmar nada? No, o sea, básicamente todavía está, es conversable, de repente si es que requerimos alguna ayuda para, para casteo, siempre está disponible el George, o Silver, siempre. Nuestros amigos acá obviamente son siempre materia dispuesta para ayudarnos, Y se agradece mucho, de verdad, los chiquillos saben cuánto, cuánto le agradecemos eso. Eh, pero inicialmente yo creo que con Pascual queremos abrir por lo menos el día uno los dos, o pues, sea, abrir, castear los dos. Y de ahí, según cómo se vayan dando las situaciones, vamos a ver la, la posibilidad de, de ver si nos turnamos o, o nos damos descanso, etc. Pero ahí vamos a ver. No sí, sé porque, qué opina o... Pascu Wolf. Eso fue lo que conversamos. Ahora, ojo, eh... yo, yo aquí voy a ser un poquito abogado del diablo, ¿eh? pero es una jornada extenuante. O sea, ustedes no van a jugar sí. las ocho o nueve rondas o siete, las que sean. Pero quien asuma el, la responsabilidad de estar ahí al pie del cañón, y, y Pascu lo sabe muy bien, porque en la Copa de, de Penguin le tocó. Va a tener que estar ahí, ahí pecho a las balas, y estar eh, constantemente generando contenido en vivo, y que eh, igual es, es, es tema, o sea, no, no hay que acomodar. Oigan, y ojito, que no nos olvidemos que la Copa de Penguin, ¿se acuerdan que empezó como a las 4 de la mañana? ¿Se acuerdan de eso, no? Que ¿A las 4 de, ahí, la m... <laughs> no, 4 de la mañana? No, empezó a las 4 de la mañana. Pero empezó muy temprano. Ah, a... sí, sí, sí. La sí empezó? Fue la que empezó más temprano, tienes toda la razón. Sí. Y, de ahí, y, y terminamos como a las 7. Entonces, qué, para buen, qué, buen día... pa, qué buen pase, esto no estaba planeado. ¿a? Qué buen pase me has dado para poder llegar a los horarios. Eh... Oye, ¿Por qué siempre me cortan? ¿Cuál es no, 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 no. <laughs> eh, ahora tengo los horarios, pero por favor, continúa. continúa. Solo era que quería poner no, los me horarios. ¿Qué iba a decir? Bueno, no importa. Eh... <laughs> Eh, Aquí están los horarios chicos <laughs> No, 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 era algo de la copa de Penguin, Que era de la más temprana Y ahí Bueno, ya, ya volverá, está, vol está volando Pero lo que quería ir con el tema del horario No era con cortarte como te quería cortar No, para nada Sino que es que ya de un tiempo a esta parte eh, El desafío de la TAM ha tratado y lo ha logrado De mantener un horario constante Que claro, no pasó en la copa de Penguin Porque ahí hubieron problemas externos adicionales Disponibilidad de, de, de más gente pero ahora ya el horario más o menos oficial todavía está sujeto a algunos cambios, pero ya probablemente sea 100%. Al menos esta sería ya la cuarta copa, si es que mi memoria no me falla, con este horario, que es 12.30 de la mañana, hora chilena. Hoy, eh. Voy en M. ¿Mm? Bueno, cuando se parte a las 2 y media, eh, más o menos como a qué horas termina el día 1, o sea, por la experiencia de copas anteriores. Uf, depende de la copa. Depende porque. Tú, tú bien sabes que mientras más gente, más rondas de suizo. Claro. Eso es, un, eso sí. es, una, es una fórmula que el, el programa te tira matemáticamente, y lo que nosotros sí, sí. tratamos de hacer cuando dividimos en flights o grupos es efectivamente tratar de comernos una ronda de suizo. Entonces, por ejemplo, si se escriben 200 y tantas personas, nosotros sabemos que son 8 rondas de suizo, pero claro. si lo dividimos en dos grupos, ya hacemos 7 rondas de suizo. Entonces, eso. Claro. Sirve a los casters, en este caso, que es un día menos largo, a los jueces, organizadores, que son menos rondas, y a los jugadores también, porque también juegan menos. Cuando son siete rondas, por lo general, tú tienes que estimar un tiempo de ronda de una hora por ronda, una hora y poquito más a veces, no, 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 no mucho más. Entonces, si son siete rondas, tienes que, a las dos y media tienes que sumarle siete horas. O sea, sería a las 19, ¿no? O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, claro, a las 19 horas estaría terminando eh, el día 1. El día 2 es mucho más tranquilo porque son menos rondas porque parte desde el top cut. Igual es largo, sí. ¿eh? no es corto, pero es, es, es harto menos corto y es harto menos... Eh, fluye bastante más rápido que en la, la Suiza porque son muchas menos peleas. Esperemos Así, que esta sí. vez no nos quedemos sin final. Ojo que hay, a, lo, lo, creo que lo más Uy, uh, ha pasado, mal, ha pasado. Triste que ha pasado en, en algunos de los desafíos de la etapa anteriores ha sido que nos hemos quedado sin final. Sobre todo, creo que la de Penguin fue la que ocurrió, que nos quedamos sin final para transmitir. Y, a, en en Penguin sin, semi, quedamos, sin semi. Sin semi, sin final. En Penguin nos quedamos, claro, en Penguin nos quedamos en top 8, eh, Creo que con Loki nos quedamos en top 4. También. Y. Que... Creo que las otras hemos podido tener final. Hemos podido tener final en la primera, que fue la de Case, en la de Cayo también, y en la última de Juanfi también pudimos tener final. O sea, vamos 3 de 2, para, para un factor que es absolutamente externo. O sea, es como que me encantaría poder eh, streamear todos los matches, pero acá hay una limitante, no solo del juego online, sino que es que la persona tenga la facilidad de compartirnos lo que juega. Que no es menor. Eh, que no es menor. No, no, no. Y, y se ha podido lograr, se ha podido lograr igual, obviamente, gracias al apoyo y la generosidad de los jugadores que se han prestado y que han permitido que eso suceda, evidentemente. Pero yo creo que con ustedes sí podemos llegar. ¿ah? Les tengo toda la fe, les tengo toda la fe que los jugadores se han motivado, eh, van a estar acá presentes y van a decir: Yo presto mi capturadora para, para que Jux y Pasky casteen mis matches y mis peleas y las transmitan. <laughs> Eh, y ojo que se supone que está el premio corto, ¿ah? ¿eh? Yo no sé si es que esto, o sea, me parece que lo hablaron en su video, ¿eh? pero... Sí, el sí no viene... se nos olvidó todo. Porque... Lo, oye, oye, lo hablamos en el video, pero se nos olvidó algo importante también. Que pues eso, sí. se nos olvidó, o sea, en realidad no lo mencionamos porque yo, yo al menos no lo tenía muy claro. Yo creo que Pasqui tampoco, el tema del pool de 1500 dólares ya acumulados para, para ah, premios. Ah, pero se te olvidó, el tremendo detalle. Es, es, es un tremendo detalle, pero en realidad no lo mencioné porque realmente no sabía. O sea, porque tengo entendido que eso es para el torneo final, ¿verdad? O sea, sí, no estamos sí, hablando sí. de estos torneos. No, Entonces, ninguno de los clasificatorios te entrega claro, eh, los premios juntados, sino que uno participa para optar en el torneo que te los va a repartir. Exactamente, entonces como en este torneo en particular, que era la Copa de Pasqui, no había eh, un premio monetario, por así decirlo, no, 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 lo, no lo toqué, no lo toqué, sí, pero igual es verdad, fue un error, es verdad, es verdad, es verdad. Igual fue un error porque, eh, obviamente, pues después me hablaron por interno algunos, me dijeron, oye, pero, y, o sea, ¿por qué hay que pagar si el premio es eh, jugar? No sé si me entiendes. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Era... Exacto. Claro, es que eso, eso también va de la mano con gente que no eh, llegó, como que se subió tarde al camión, o como que llegó tarde no, o al... Sea que, es que, que, no, es que ese, fue, claro, ese fue el problema que pasó porque yo lo, lo compartí en mi canal y yo creo que un porcentaje importante también de mi canal no, no conocía el desafío. Claro, la Entonces, no, claro. no entiende de qué va, no entiende de qué exacto, va esto. Exacto, yo creo que se juntaron esas dos cosas y claro, evidentemente se traduce en lo que tú dices, de que eh, por qué me están cobrando por algo que no va a a tener un, un incentivo. O, a ver, ojo, esto, esto del, de los pases fue una de las formas que a nosotros, esto lo hemos discutido en algunas oportunidades, fue la fórmula en que pudimos cuajar esta iniciativa más unos antecedente no muy bueno porque hay que decirlo, no muy bueno, de que en general la comunidad latina era reacia a pagar por los, por los torneos. Eh, en claro. general, da lo mismo que el premio fuera de aquí a 20 torneos más o de aquí al torneo que estoy jugando. En general, todo lo que involucraba torneos de pago, siempre la, la participación latina era, se veía mermada, entonces ¿cómo lo solucionamos? bueno, hagamos que tu inscripción no solo valga para el torneo que quieras porque está tu streamer favorito sino que sea una experiencia, sino que sea un viaje, un recorrido, sino que valga por 10 y más incluso ya ha funcionado claro. un montón, ya tenemos 1500 dólares de pozo 500 inscritos, pero claro, para los que llegan recién ahora claramente es como, como que quedan un poco en jaque y, y se entiende poco, es verdad tienes mucha razón en ese sentido Sí, o sea, básicamente el, el problema fue explicar por qué hay que pagar. Ese, ese es el uh -huh. tema. Porque claro, el, el tema era, "Oye, sale esto, puedes jugar las copas y el premio es, no sé, en este caso, obviamente jugar un duelo de exhibición con Packy Wolf y jugar un duelo de exhibición conmigo en nuestros respectivos canales", uh -huh. pero igual que quedó dando vuelta el pero ¿y entonces, ¿por qué hay que pagar? O sea, ¿me entiendes no? Uh -huh. ¿Para dónde van esos fondos? ¿Para, para quién? Sí, pues. Sí, sí, ese, sí, ese fue ese fue el tema. Pero bueno, se explicará en detalle después con los participantes, que es, realmente es lo que importa. Uh -huh. Y bueno, y con esto de que se puedan jugar con ustedes, ¿tienen algunas papitas? ¿Algunos adelantos? Les, adela les, les cuento que, por ejemplo, han tenido algunos eh, streamers que han hecho, han hecho la incursión de jugar en GSCAP, tanto sí, Penguin Mr. como Case sí. lo hicieron. Lo que va a jugar, adivinen el formato que es lo que Loki es un loquillo. Lo que es un loquillo. ¿Qué va adivinen, a ser? adivinen, yo no lo adivinen, no, no, no le voy a dar tiempo infinito, pero adivinen. No es ni GS Cup, ni, ni Series 7, ni lista de baneo, ni nada. ¿Qué, qué, ¿Qué más te queda? Little Cup. Muy, muy bien, muy <laughs> bien. Así que sí, van a jugar en Little Cup. Ah, muy bien. Interesante. Sí, de todas maneras. Aparte, igual, lo que se busca también es un poco o esa Ahora, están ustedes, están bien. Pueden, si quieren, mantener las reglas de series 7 y listo mm. no pasa nada no es que tengan que innovar y yo, crear una regla especial da lo mismo eso pero claro. será la instancia será la instancia de que quizás se pueda salir un poquito de, de las normas entre comillas y, y hacer estas cosas ¿Sí? eh, algo así un monotype por ejemplo un monotype podría variar usted hay que ver, yo, yo creo sí igual estaría interesante hacer un un temático un, un combate una exhibición temática lo voy ah. a pensar Ajá, están ustedes, up to you. Ustedes verán, ustedes organizan, ustedes son los amos y señores de este fin de semana. Eh, llevamos a la fecha del, de este programa. 130 personas se habían inscrito. Es un número alto. Es un número alto. En general, la gente siempre deja esto para última hora. Así que los números, al menos por ahora, chicos, los acompañan a que puedan romper el récord de. Don Loque, que lo citamos ahora con estas locas ideas del Little Cup, ¿Se ven, con, ¿se ven con el apronte, con la capacidad de ser la, la copa con más gente? Sí, o sea, estamos obviamente con la misma motivación si participaran menos personas que el otro torneo o si superamos la marca, o sea, con la, siempre con la misma motivación, así que no hay problema. Yo creo que personalmente lo que más esperamos es que no tengamos ningún tipo de problema, problema por ejemplo, ya sea de conexión y que podamos llegar a. Ah. A, sí. a todos los chiquillos el, todas las partidas al menos de las de los suizos y al mismo tiempo del top cat y eso sería lo, isen, lo esencial ya que salga bien que salga fluido en realidad y, y que nos sigan que podamos tener en realidad el, el fin de semana con, con buen contenido ya que sea de calidad el contenido así que esperemos que sabemos que los chicos responden los que tienen capturadora que uy, igual es un punto complicado que tenemos en realidad con esto de la Switch que, que se necesita una capturadora te tienen que compartir desde desde su plataforma para que puedas verla pero partida. mira tín, entonces, tín, tienen la hace... ventaja de que ya vamos en la sexta copa entonces los chicos con capturadora como que ya aprendieron un poco cómo hacerla entonces ya están como con otra mentalidad al principio eran como y después de ver los resultados oye pero salí en el canal de Pasky o sea la VGC Channel no y me castearon y y oye pero como que ya ven el resultado porque al principio, claro. la gente es más fácil que te diga que no a que sí, porque entre que no saben o desconocen o por paja, simplemente es como que nada, <laughs> que lata, que lata, no, a filo, mejor no. Pero claro. cuando ven el producto, dicen, oye, no, en realidad sí quiero ser parte de esto y son más propensos a decirte que sí. sí es <laughs> verdad, y como dice Cano, ojalá que no hayan mentirosillos en este torneo, que no se nos junten dos ganadores en la misma ronda, también sería bueno que esas cosas pasan, están pasando, así que esperemos que esta vez no. Ya, así que ojito con, con, con los tramposillos, pero, pero bien, yo creo que estoy con, yo personalmente estoy con mucho ánimo para, para hacerlo, y yo, yo sé que, que Yux también, así que sí. vamos, vamos con todo el power para para llevar el contenido y para ojalá castearlo de la mejor forma posible así que esperamos tener buenos combates también equipos variados que es lo que al final llama la atención ¿ya? oye yo escuché así yo que... escuché por ahí que Juan a ir con Pangoro es una oh, promesa pública promesa mira. pública cuidado sí, mira Juan sí. quiere ir con cuidado, Pangoro cuidado. para poder ahí hacerte hacerte y peso en si ser va... el mejor el mejor Pangoro de... de la TAM casteo seguro casteo seguro si lo lleva. <laughs> sí, sí, sí. es. a hecho, mí sí, también sí. me dijo que que en vez de Tundurchi él va a Tundu Dijo que era mejor. Epa, Así epa. Que, de hecho, podríamos poner esa cláusula. Si llevas a Pangoro, es más probable que salga en stream que si ajá, no ajá, llevas ajá, a Pangoro. <laughs> <laughs> oh, qué divertido. Eh, pues bien, estamos llegando al, fi al final. Eh, eh, un capitulazo. Hemos hablado de todo un poco, ha sido muy, muy entretenido tenerlos acá en el Zoom. Un agrado que se haya, no hayamos podido reunirse, es complicado cuajar los tiempos de todos, pero se ha podido. Eh, un poco ya en la línea que ya habíamos comentado, pero insisto: si es que haya pa palabras al cierre, frases más motivacionales, que bueno, yo creo que ya han cerrado todo, pero si es que hay algo que se haya quedado en el tintero para seguir motivando a la gente para este fin de semana, este es el momento. Jux, ¿algo más que se te quede que quieras decir o ya, ya lo dijiste todo? No, o sea, más que nada, obviamente, nuevamente reiterar la invitación, chiquillos, que los jueguen. O sea, si tienen una posibilidad de jugar este fin de semana, vayan a jugar, chicos. Están todos invitados y vamos a estar ahí para, para castear esos combatazos que se vienen. ¿Y ustedes de Don Pasqui? Yo creo que ya lo dijo todo, pero nunca, nunca está de más ¿Por qué siempre me quieren cortar otra vez, lo mismo? No, ya, ya lo dijiste. No, otra vez. Lo dijiste lo todo. Al contar. Me, me voy a retirar indignado. En, en este... No, pero cómo te vas a retirar, de de hecho, no retirar voy... indignado. De Llegué hecho, no te puedes retirar indignado. Llegué ilusionado y me voy. No, pero mira, te voy a, me, me voy a reivindicar. Me voy a reivindicar porque toda la gente que sigue el un competitivo y probablemente ustedes ahora que son nuevos fans son competitivos. Ya saben que hay una tradición detrás, que el invitado tiene que cerrar el subcompetitivo con un, con un grito de competitivo que le salga del corazón. Esto no estaba planeado, no, no alcanzamos a, a coordinarlo porque esto tiene que nacer del, del alma. Así que, ¿cómo, lo que, cómo quieren hacerlo? ¿Quieren, ¿Lo quiere hacer uno? ¿Lo quieren hacer con el conjunto? Veo que que ya pasó de, de estar. pero. Chocho de la invitación a estar enojado, a mandarse a cambiar, ha vivido todos los estados de sentimiento, así que parece que va a estar en ti, Jux, cerrar este capítulo del subcompetitivo. ¿Te sientes preparado? Eh... <risa> 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 ¿Y, y, y específicamente cómo es esa despedida. Hay, hay que eh, la... Si quieres, yo puedo hacer un, una una despedida de mentira y tú tienes que hacer la versión la versión Jux. Oye, de hecho, ¿pero mira, puedo ¿puedo, de ¿puedo decir mis palabras al cierre o todavía no? ¿O ah, sí, claro. Que yo sé que ya no las quería decir y por eso te, te volví a cortar, pero dale. Eh, no, pues nada, vos, chicos. Espero que, que participen. Ya espero que no me corte lo que quiero decir ahora. Dame 10 segundos de mí, por no, favor. mira me voy, a, me voy a mutear, me voy a mutear para que puedas decir todo lo que tú creas. Ya. Eh, Así que eso, bien, bien. <laughs> espero que, que participen, chicos. Espero que, que, que vayan a, a jugar la copa y, y eh, transmitir y castear las partidas. Es la idea de. Eh, espero que, ojalá, de muchos conocidos y, y, y los que están acá en el stream, ojalá, igual tengan buenos resultados. <laughs> y, y sí, bueno, y ahora pueden cortarme. Eso es todo lo que quería decir. Adiós. <laughs> ay, ay, Bueno. Eh... Ok. Eh, la gente quiere que te haga, que te haga un, un, una pequeña demostración como para que no como para que se entiendan ¿no? entonces yo voy a hacer como que cierro el Zoom competitivo pero en verdad es para que tú sepas cómo hay que cerrar el Zoom competitivo ¿te parece, te parece, te parece justo este este, este trato yo querido Yux? Paki, apáñame porfa sí, sí, yo creo que pueden hacerlo por si hacerlo sale justo. mal esto por si yo creo que pueden esto. hacerlo justo, lo peor que puede pasar es que saturen el micrófono, pero y, detalles, detalles Detalles. Me parece Lo voy a intentar. Espero que se escuche el audio. Por favor. Entonces yo voy a hacer el, el cierre falso. Entonces voy a decir. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber venido a un nuevo Zoom Competitivo. Y se cierra. Pero ahora les toca a ustedes. No puede ser. Les puedo dar. Les puedo dar. Eh, eh, si quieren, yo les digo el cierre y ustedes solo gritan su Competitivo. Para que no tengan que rellenar con, con weas que el Nemo inventa. Ya yo creo que por ahí va. ¿les parece? Vale, listo para que no? ¿lo cuando, yo o o no? Dé el, cuando yo les oh, dé el vamos sí, cuando yo haga el cierre y les diga en un, ustedes dicen ¡Sus competitivo! Y la esto, gente se vuelve. La gente se vuelve loca. ¿eh? Entonces, voy a empezar. A la cuenta de 3, 2, 1. Y eso ha sido todo en una nueva entrega de él. El... Nos vemos. <laughs> salió, salió bueno, salió bueno, salió bueno. Sí, se cierra, sí se cierra. Eh, parece que no, parece que. <laughs> Te, te, el, te saturaste el micrófono. Sí, es que la gente quiere que, que, que vuelva, que vuelva, que vuelva. Vamos a ver si es que la gente. <laughs> ya, que vuelva ya. Sí, sí, se puede volver. Volvamos, volvamos, volvamos. ¿Subimos o no? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. La, 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 la gente nos ha hecho volver. No, no. <laughs> eh, no, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Algo, que, que alguien en el chat nos pueda hacer un resumen de qué pasó. No, para, para poder entenderlo, para poder entenderlo. No. Oye, ¿fun ¿Funciona esta weá todavía o no? No, si sí oh, funciona, sí. yo te sí. escucho. Aló, aló, aló aló. Sí, sí funciona. <laughs> Oiga, pero ¿qué pasó? Se escuchó mal. ¿Quién, quién, quién habló contigo? Ah, poquito? no, dicen que tu, dicen que mic Jukes dejó de funcionar. En el, en no, el, mentira, güey. No, en, en el minuto exacto. No, no, no. Eso es lo que dice fake, la gente. Eso fake, es lo que dice fake, la gente. Fake, alto, de fake. hecho, dice, los malintencionados dicen que hiciste el lip sync. a ese, no, no, a ese no, no, punto, no. a ese nivel. No, no qué no. fake Le pasaste la pelota a Pasqui y Pasqui salió jugando. ¿no? Se puso la 10 y la paró con el pecho, pero no. Desde Jux poco y nada se escuchó. Oh, oye grité. Oye, casi me eché el mic, weón. No, 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 así grité. hay bar o no hay bar? Del, del alma, del alma. Por ahí voy a ver la repetición. Grité. Eh, pero la gente parece que quiere que lo hagas de nuevo, Jux. No no no, 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 no. No, oh. no, Sí está, sí está. Sí está. No, lo, oye, grité, grité con todo, compadre. Pues sí, yo te creo. Sí, yo, yo, yo te creo. Yo te vi. Te, te sentí pero no, tampoco te escuché tanto debo, debo ser sincero, sincero. gritó para adentro gritó para adentro quizás dentro. quizás llegaste superaste el umbral del sonido vos pues, viejo te volviste pasaste el avión no sé pues. no sé qué frecuencia te fuiste y no nadie te escuchó ni los perros pues. <laughs> eh, así que <laughs> sí es que bueno es que es verdad es bastante tarde entonces como que ponerse a gritar a esta hora igual es un sí, no, no. Eh, así que nada bueno eh, venimos a pedir las disculpas del caso <laughs> Porque Jux no lo va a repetir. <laughs> eh, y nada, pues. No sé. No, no sé qué más. No, no, como que ya cerramos, entonces, como que esto es como de la sobremesa. No, la sobremesa. <laughs> no deberíamos estar acá. Así que bueno, va a tener que cerrar. Lo voy a cerrar yo, entonces. O lo, lo quieres cerrar tú, Paz, aquí de nuevo. Eh. Si yo, yo tiene que bañar, cómo no va a poder decir de pero, no. Pero bueno, sí, si lo, lo, lo terminé bien, ya. Pero ya hagámoslo una vez más. Ya vamos, vamos. Esta vez lo, vamos, lo voy a dejar. escaso, ¿eh? Poco es, que es, que salga bien. Ya vamos, 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 vamos. Ya. Vamos, les voy a dar, el vamos de la misma forma entonces. Vamos. vamos. A la cuenta de tres se viene, se viene el speech de Neme. Tres, dos, uno. Y eso ha sido todo en un nuevo, sí, ¡un competitivo! competitivo.